intentamos hacer, ¿verdad? Reto con las chicuelas. ¿Verdad? O reto. Reto. ¿Qué es lo peor que has hecho en la escuela? Uy. ¿Verdad? ¿Has engañado alguna vez a alguien? Poner en un vaso 5 combinaciones de algo y probar. ¡Ay, es que huele muy feo! ¡Huele a barbecue! Hello gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Con las chicuelas. Va a consistir hacer retos. Bueno, ¿verdad o reto? Ajá, o sea, aquí tengo como los retos y las preguntas. Y ya. ¡Bravo! ¿Quién empieza? Sí. ¿Verdad o reto? Reto. Miren el tamaño de esos huevos. A ver, ok, enseña una foto muy chistosa de tu celular. Oh, es una foto, pero no sé si sea chistosa. Es buena. Es muy buena. Es buena. Ay, sí. Estoy cociendo el Mbappé con un café, pero se veía muy chistoso porque las pantuflas se ven más grandes que todo su color. ¿No? Sí. Ya, voy. Ya, ya. Va. ¿Quién me hace la pregunta? Voy. Ah, no, tú. ¿Voy yo? Ah, ¿tú, verdad o reto? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo peor que has hecho en la escuela? Uy. Pues creo que saltarme clase. Todo el día y ya. ¿O sea, saltarte todo el día? O sea, saltar. Sí, o sea, dependiendo, porque cuando que... Pues sí, o sea, cuando que... ¿Ir al baño todo el día o pasar por la escuela todo el día? Ajá, o sea, me pasaba el baño todo el día y en el recreo salía, tengo dos recreos, entonces salía por caminar. Pasaba el recreo y regresaba al baño, pero no sola, yo con mis amigos. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Has engañado alguna vez a alguien? ¿Engañado en cámara de los adolescentes? Pues sí, no. Sí, no. Paola se enojó, pues sí. No, pues sí, cuando hago pintas en el fútbol, pues me siento muy mal. Va Pau. Pau, ¿verdad o reto? A papi me dice Pau. Sí, ¿verdad o reto? Pau. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué fue tu primer amor? Ay, mi primer amor fue un niño que se llamaba Pablito. ¿Pablito que venía aquí? No, fue Pablito. No, eso fue el sexo, decía. Pero eso cuenta. Ya se enojó. Estábamos muy chiquitos, la verdad. Cuéntanos, ¿a los cuántos años? Como a los 7, 8. ¿Tú dices novios? Pues sí. Ah, bueno, y el chiste es que a mí me encantaba ese niño. Y yo lo obligaba a yo gustar a él. Sí, sí. Si yo no te gusto, ya no te hablo. Yo le decía. Me decía, bueno, está bien. Y un día se enamoró de verdad de mí. Oh, y tú ya me gustaba. No, yo seguía enamorada de él. Bueno, ¿quién va? Va Pau. Ida. Ah, bien. Vuelta. ¿Verdad, reto? No, no, dijiste verdad la pasada. Ahora te toca reto. 10 sentadillas. ¡No! 10 sentadillas. Ay, no sabía que me iba a poner esa. ¿Por qué eres sentadillas? 3. Pues así sentadillas. Es que tú le haces como aquí. ¿Qué es eso? 4. 5. Ándale. Ajá, hasta abajo. 6. No. Siete. Rana es cuando estás. Rana así. Es estar así. Exacto. 8. Haciendo Tony. Es que me dio 10. Ah. ¡Ay! ¡Venga! Una cuchara de botanero. Uy, esa cuchara está bien chistosa. Es una cuchara sopera. ¿Mm? Es para la sopa. Por eso sopera. Ahí viene el avioncito. Oh, ¡ay, qué bonito! ¿No te gusta la botanera? No, sí, pero una cuchara. A mí me la odias a mí. ¿Y no? ¡Ay, qué rico! ¡Ah, qué asco! ¡Es muy rica! ¡Voy yo! ¿Verdad o reto? Reto. Poner en un vaso 5 combinaciones de algo y probar. Yo las preparo. Ay, sí, no. Sí. El vaso. Mayonesa de chipotle. Salsa inglesa. Barbecue. Ketchup. Leche de almendra sin azúcar. Vamos a ponerle. A ver. Barbecue. No puede con. ¿Por qué así? Guacala. Como malteada. Ah, como chocolate. No, esto sí me da mucho asco. ¡Ah!
¿Qué color barbecue? Bueno, es un toque de leche. Tampoco la que te gusta. No, pero échale más. Ay, siempre como por ti. ¡Qué asco! Vamos a revolverlo con él. Guácala, qué asqueroso. Sí, parece cajita, vamos a ver. Ay, no puedo, vivo. Gracias, no, es que vivo, no. Tiene grumos blancos. ¡Ay! Es que huele muy feo. ¡Huele a barbecue! ¡Ay! ¡No! ¡Pinte! ¡Sí, vivo! ¡Asco! Ok, bueno, va Luigi. Después de. Yo. No, me topé, ¿verdad? Algo de lo que te arrepientas. ¡Uy! Bueno, me arrepiento, chance tiene que ver con la escuela, que en una materia salí medio mal porque no hacía nada por estar jugando. ¿Y ya? ¿Verdad? Trolladas. ¿Por qué perdón ustedes? Porque ya te dieron filosofía. ¡Ay, por qué me vas! ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez que lloré sí fue entonces cuando te ibas a ver. Sí, fue como por el 15 de... ¿Estamos noviembre? Octubre, como el 15 de octubre, por ahí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres que la gente sepa de ti? Vamos a pintarle su casa. Yo sé dónde vive. Ah, no, yo no sé dónde vive. Algo de... Lo de tu fiesta. Ah, ok, va. ¿Verdad o reto? ¿Qué es lo mejor que alguien ha hecho por ti? Tengo que salvarme la vida. El de la moto. Te voy a contar, yo me sentía antes super flash, hace como unos 6 años, como 8 años yo me sentía flash. Y pues yo ya me sentía grande porque ya me dejaban cruzar la calle solo. Porque vivíamos enfrente de la escuela, literalmente salías. No es por mentir, pero la que estaba enfrente era, bueno, era como un edificio. Yo tenía que cruzar la calle y venía una moto así a toda velocidad. Y dije, no, pues sí le gano. Sí le gano la moto, ¡fum! Y cuando voy así, pues no corro tan rápido, ¿no? O sea, no corro, pero me siento flash. Y pues la moto ya estaba acá, me iba a atropellar y hizo un caballito y le hice. O sea, se volteó la moto. Sin el sonido, pero sí. O sea, hizo el caballo así, casi se va para atrás el chavo. Para atrás. No, atropellaron. ¿Verdad, reto? Espera. ¿Verdad? ¿Cuál ha sido tu peor oso? Yo creo que ha sido... Se pone a pensar en rápido. Cuando estaba en Kimia, que te dije a la Miss. A ver, dime un algo gelatinoso. Sus chichis, mire. ¡Ah, la bestia! Te juro que... Bueno, retos, manda una foto tuya chistosa a alguien de tus amigos. Le voy a mandar a Vela. Ya se lo mandé. Ahí está. Beber 4 vasos de agua seguidos. ¡Voy! Ahí tiene la boquita petada. Último reto. El
yo más. ¿Crees que soy atractivo? ¿Crees que soy atractivo? Tres signos de interrogación. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, comenten y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!